Nosotros, lejos de observar el curso del presidente Danilo Medina, donde va a decir que sacó qué sé yo cuánto de la pobreza, que me imagino que lo está diciendo, y un sinnúmero de demagogia con un grupo de borregos que más bien le están aplaudiendo, pues decidimos compartir entre nosotros y hacer entre el Movimiento Popular Dominicano y el Falpo, pues un compartir para luego terminar y juntarnos y dialogar sobre los asuntos y no sentarnos a hacernos falsas ilusiones, o sea, a ver cómo le brindan a este pueblo falsas ilusiones. Nosotros estamos aquí tranquilos, viendo, jugando softball, ¿verdad? Pero nosotros no estamos pendientes a ese discurso porque eso es mucho bla, bla, bla de lo mismo. En el día de hoy, un día histórico para este pueblo, lo hacemos compartiendo un juego o unos juegos, un torneito amistoso entre el Pelabel, Falpo y MPD. Y estamos aquí recreándonos, pero sobre todo con la firme convicción de que mañana hay que salir a protestar, de que mañana hay que salir a exigir mejores condiciones de vida, porque tenemos un gobierno que ha estado acabando en todos los sentidos con este humilde pueblo de la República Dominicana. Nosotros como delegación no le prestamos ningún tipo de interés a ese discurso. Sabemos más o menos qué pudo haber dicho el señor presidente, que en una rendición de cuentas, que nosotros entendemos que es una rendición de cuentas, porque el país sigue en los mismos malestares desde que él llegó y él no ha hecho nada por este país, por lo que nosotros restamos importancia a ese discurso y por eso decidimos convocar a esta actividad en el día de hoy con los compañeros para compartir entre compañeros y amigos y nuestros familiares el Día de la Independencia.